es un gimnasio de lucha libre que se restauró hace apenas 4 meses, lo estamos restaurando. Sí, así es, aquí entrenamos nosotros y todos los nuevos. Entrenan luchadores profesionales y nuevos. Yo tengo 16 años de luchador en lo personal, pero te puedo contar que de aquí a Tijuana han salido muchos luchadores de Tijuana, y yo siento que el más grande y un orgullo de tijuanense es Rey Misterio, uh-huh. C19, que él entrenó en este ring. Right, él here. Inició en este ring. Él inició aquí cuando tenía 12, 13 años. Está también Damián 66, oh. Está Halloween, que participaron en varias empresas americanas. Yeah, that wave of wrestlers that you're talking about, Lucha Luchadores that came up to America, that was my first exposure watching on TV. How important is it for luchadores to be able to go over to America? Para nosotros como tijuanenses, el primer trampolín para la fama es Estados Unidos. Todos los luchadores, como lo platicamos anteriormente, no te hace rico de esto. Todos los luchadores tenemos otra profesión. Tenemos plomeros, mecánicos, doctores, abogados. Yo soy abogado. Si no te hace rico con esto, a menos que seas una gran estrella. Rey Mysterio is the most successful luchador of his generation. It was he who took Mexican lucha to the world stage, making millions of fans and dollars over the course of his career. But those dollars were made in the United States. The average luchador in Mexico will be paid less than $100 to wrestle in front of 5,000 screaming fans, while the exact same wrestler will be paid $500 to wrestle in front of 300 people in the United States. Y más ahorita con Trump, que quiere hacer un muro y que es más difícil obtener una visa de trabajo, una visa por lo menos de turista. Entonces yo pienso que la traba es el muro. Huele feo. Son así. Existe mucho racismo. We will build a great wall along the southern border. Por muchos años Estados Unidos ha sido un país de migrantes y México es un país de migrantes. Los dos conectan como esta travesía de personas que vienen desde de todas partes del mundo, ¿no? También, ¿por qué está pasando en Tijuana o por qué se quedan en Tijuana? Es la vía directa hacia Estados Unidos y también el rebote a partir de las deportaciones que se están viendo cada vez más fuertes. Las familias que están aquí o que llegan a vivir aquí a Tijuana o se quedan a vivir en Tijuana porque tienen a sus hijos en Estados Unidos estudiando y aprenden a querer esta ciudad. Se quedan aquí porque hay posibilidades de ver más de cerca a los hijos que no pueden regresar o porque les quieren dar una educación de calidad. Puedes estar lejos de tu hija, lejos de la persona con la que estabas, en pareja, lejos de toda tu familia incluso. Es una de las cosas más evidentes, pero más crueles que pasan. Que hay literalmente una reja donde antes no había nada. O una manera de observar cómo las familias son rotas, ¿no? A partir de un muro o una línea divisoria. One thing we've kind of picked up on conversations we've had with a lot of the luchadores that we've met here is that there is kind of like a fear of what is going to come under the presidency of Donald Trump. Are those founded in real realities? Yo considero que sí, probablemente de este lado, quienes somos mexicanos y que tal vez estamos cruzando por motivos más comerciales o de entretenimiento, probablemente no lo recibamos con tal impacto, pero sí probablemente las personas que están buscando la residencia o que están buscando trabajo allá, probablemente sí se encuentren con una actitud que se le dio permiso a partir del gobierno de Donald Trump.